Es que las chicas que estaban eh, interpretando el de Aitana, creo que también lo hicieron con el, Taylor, el de Taylor Swift. Ah, vale. Ahora, mira, ya que tengo el micro, me sí. encanta porque como había gente como esto ya lo hizo Rosalén, y es como, pero vamos a ver. O sea, hay que aplaudir. O sea, lo primero que nosotras no somos las primeras que hemos hecho lengua de signos. Hay mucha gente que ha, hecho, que, que, que ha interpretado y que, y que lucha por la accesibilidad. Hola, familia de Cadena Dial. Pues casi no empezamos la entrevista porque nos estamos contando fuera de. Cámara, todo lo que nos está pasando últimamente, a ella, desde luego, muchísimas más cosas que a mí, y quiero que las comparta aquí en Cadena Dial, querida Rosalén. Hola. Hola. Tenía muchas ganas de verte porque la última vez que viniste a Cadena Dial fue con el disco recién salidico del horno. Recién paría. Total. Sí. Y me encanta que vengas en este momento en el que la gira ya ha empezado a rodar. Ya empezó a rodar, entonces claro, imagínate algunas canciones, lo que está, lo que está suponiendo pues cantarlas en directo. Claro. Y joder, está montando el abrazo literal. Y Ahora estoy sí, de verdad. Tan contenta. Claro, sí, lo estás sí. dando porque además te bajas al público, ¿no? En muchos conciertos hay algún momentito que te acercas, que sí que existe ese abrazo real. Sí, o sea, cuando hay posibilidad, uh -huh. la verdad es que mola mucho. Le da como todo el sentido claro. cantar de verdad mirando a la gente. A los ojos. Qué Entonces, bueno. pues eso, mientras que se pueda, vamos a, a, a ver si, si podemos seguir haciéndolo. bueno. Aunque ya, eso ya es una cosa como que hace todo el mundo, ¿no? Sí, pero. Bueno, pero, pero mola, mola. Eh, tener, to tocar a tu público y, y que sea un contacto, un concierto de piel, ¿no? Sí. Oye, eh, decimos que ha empezado a rodar ya la gira, pero es que te queda todo el año. Vamos a poner <laughs> algunas fechas aquí. Todas no caben, porque si no, claro, aquí ahora pasarán por aquí. La magia. De, la magia de la era digital. Así me gusta. Eso es. Y que se metan en, en tu página web oficial y en tus redes para verlas todas, porque vas a estar hasta final de año por lo menos. Y si no me vueltas y vueltas y vueltas. Irás en, a Latinoamérica también. En octubre iremos para Latinoamérica, pero sí, sí, está. Joder, es que con tanto esfuerzo, ¿sabes? de, de preparar la gira claro. y tal, hasta que no arrancó, la verdad es que tenía unos nervios increíbles. Pero está siendo de las más especiales, ya, claro, los comentarios de la gente. Son fuertes no, no. y el boca a boca, bueno, no hay muchísima gente. Es, es como, porque hay tanto concierto, hay tanto festival, tantos artistas y, y, y aún así, pues hay, hay lugar para todos. ¿Verdad? O sea, es flipante. Estáis todos de gira, ¿Qué pero está pasando? el público está con tantísimas ganas que no falta. O sea, que dice, vale, pues voy a este, al otro y sobre todo, pues si son fieles tuyos de tu música, pues ahí están con vosotros. Lo has nombrado tú al principio, yo te lo iba a preguntar más adelante, pero ¿cómo estás consiguiendo, María, cantar canciones tan importantes como la que.? <laughs> Le dedicas a tu padre porque, claro, hablábamos. Escucharla era difícil. En la radio hemos llorado un montón. En las entrevistas, te lo digo real a nivel mental: ¿qué haces? ¿Qué proceso estás llevando a cabo para poder cantarla? Para no perderme. Bueno, tienes que venir a algún concierto que vas a flipar. Yo ya tengo varios apuntados. Claro, es que es muy guay. Mi intención en esta gira, y así está siendo, los conciertos que llevamos, le digo a la gente: os voy a vaciar. Yo voy a, os voy a volver a, a llenar. Ay, qué bonito. O sea, hay como una cosa que hemos hecho, bueno, de, de energía, ¿no? De ver cómo va creciendo el concierto, pero sí que es cierto que hay un momento de sofocón total. Vale. O sea, que además yo aviso a la gente. Digo, quien haya venido a divertirse, que se tome una cervecita, luego ya viene el fiestón, pero claro, es como, lo he querido poner junto vale. para pues el tema duelo y la nostalgia que sea todo de golpe. Vale. Entonces, lo fuerte es que, claro, o sea, somos muchas almas, no sé, estaba el otro día en Murcia, ahí estamos ah. como unas 4.000, eh, de repente todo el mundo está pensando en sus ausentes, claro. está pensando en quién echa de menos, eh, y tanta gente sintiendo lo mismo, con, un, con una emoción igual. Es una pasada. O sea, entonces uh -huh. sientes cosas que trascienden. Y, y yo, por ejemplo, pues eso, hago como el ejercicio mental ¿Vale? de pensar solo un poco en lo que estoy diciendo. Okay. ¿Sabes? A ver, tampoco eh, no, estoy cantando la muerte de, de mi padre, no voy a pensar. En la lista de la compra. En la lista de la compra. Pero vale. bueno, es como. Tampoco te metas tanto porque, porque si, si no, no, no vas a poder cantarla. Ahí. Y claro. luego hay una cosa que también voy aprendiendo y es que Me fuerzo la sonrisa. Vale. Entonces, si fuerzo la sonrisa. No me, no me llego a romper, aunque me emocione ah, vale. eh, y se me caiga la, la, la lágrima. No me rompo mal de que se me va la voz y... ¿Sabes qué? Te, te, entra... te iba a preguntar y ya incluso a nivel técnico. O sea, nosotros eh, eh, que en la radio también nos dedicamos a trabajar con la voz y me parece muy difícil. Hmm. Dices, fuerzas la sonrisa, eso, aunque te salga la lágrima, consigues que la voz siga saliendo, pero sí. no se quiebra. Y todo también es cuestión de respiración. ¿Vale? O sea, eh, cuando veo que a lo mejor... Eh, llega un momento que me estoy emocionando, me estoy empezando a emocionar, como que termino antes de respirar para coger de nuevo aire. Wow. Porque, no, no, pero es, o sea, es, es, es dificilísimo contener no me la lágrima ante algo así tan fuerte. Y llevar a cabo pues, esa técnica cuando estás pues, precisamente hablando. Bueno, mm. pues de uno de los momentos más duros de tu vida, claro. Y cierro este... los ojos. ¿De verdad? O sea, no puedo mi... si no mirar a la, a la gente, gente ¿no? sí que la, sí la cago. Claro, 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 porque entonces estás viendo a la gente llorar, a la gente romperse. Claro, ¡Oh! claro. Vale. No, y ahí cuando abro los ojos, como, <laughs> madre mía. <laughs> <¿Qué> Me dicen, <laughs> ¿qué, ¿qué, ¿qué les has hecho? ¿Qué les has hecho, cabrona? Digo... Mira, la vida son estas cosas. Efectivamente, y son... ahora sonrisas y lágrimas, Eso es como la película. Y después que... de la lágrima vamos a la sonrisa, y ya está. Claro, claro. claro. Y, bueno, no voy a hacer spoiler, aunque no. ya hay cosas que están, están viendo por redes, sí. pero el final es apoteósico. Oh. <laughs> ¡Qué ganas de ir, por favor! ¿Han ido fric, ya claro. tu madre y tu hermano? ¿Alguno? Sí, mi madre y mi hermano vinieron al primero, ah, en vale. Medellín, en Badajoz. ¿Y qué tal? Y... No, súper bien. Súper sí, ¿no? bien. Bueno, es que claro, también mi madre no es objetiva, ¿sabes? No, ya, Conmigo. Bueno. Es y que es puedo, como... contar, ¿puedo contar una cosa, bueno, íntima tampoco, pero una cosa que pasó en la entrevista del programa de radio. Claro. Sí puedo. Claro. Vale. O sea, eh, Rosalén, estuvimos ahí abriendo el abrazo, abriéndonos en canal, llorando como nunca. Y la gente sabe que eres de verdad, porque se nota y lo transmites. Pero para que veáis que es todavía más de verdad, termina la entrevista y recibes una llamada de tu madre... Como si hubiera sido la primera entrevista que escuchaba de ti. Es brutal. Digo, es brutal. qué orgullosa está, y luego un mensaje de tu hermano que casi no pudiste ni leer. Claro, porque mi, mi hermano, la primera vez que escucho La cara amable del mundo, sí. que bueno, esa es, está siendo como una de las sorpresas del disco, porque Mira. bueno, a, a la que le escriba a mi sobri, ¿no? pero eh, él, él no la había escuchado y de repente, pues claro, es el padre de mi sobrino. Claro, y estaba súper emocionado. <laughs> y me ha me, me un mensaje increíble. Sí, sí, fue sí. Preciso. ¿Sigues sintiendo eh, ahora más especialmente que nunca. que lo que haces y las cosas bonitas que te pasan también es... Por y para ellos, ese orgullo ¿no? que tienes tú de decir, jo, es que van a estar tan felices, que Pero qué bonito claro. que me pase todo esto. Yo creo que sí, que, que en el fondo, o sea, no, no sé en qué, en qué medida lo que hago es para mí, ¿no? O sea, es por supuesto también por, por lo que provoca alrededor a la gente que quieres y, y, y también eso, es que siempre, yo creo que todo lo que hacemos es para, para que nos acaben queriendo, ¿sí? Sí. O sea, uno quiere que le quieran. Claro. Y, y es, es, es genial, es genial. Yo o sea, me cuando eso. me acuerdo de mi padre, pues, por ejemplo, eso, la que lío con el Goya. O sea, Hombre, es que fue divertidísimo claro. porque lo paseó por todo el edificio. Le tuve que decir, papá, ¿dónde vas? Que vas, vas al mercado con el Goya ahí atrás y era como, y él pero tú sabes qué alegría la gente. No sé qué. Es Digo, que era como, pero... como un nieto, por favor. Claro, el Goya, así dices que me dan ganas como de echarle a dormir, a cunarle y de todo, qué bonito. Ay, Madre sí, mía. Pues Oye sí. María, estos días, a pesar de ya la vorágine de la gira, te está dando tiempo de recibir algún que otro premio también de por ejemplo te vimos cantando en la gala de los ondas del podcast sí. también te ha dado tiempo de ir a ver a bruce springsteen mira o sea no me extraña que luego te duermas en las esquinas que decías tú digo pobrecica mía sofá que encuentras sofá que te sientas ahí Llevo unas semanas de dormir bastante poco y eso no puede ser porque me va a dar un Harry en algún momento. Pero no, no, y, y cosas que he estado grabando que ya veréis que vais a flipar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí ¿Alguna sí. cosita nueva? Ya lo veréis. Anda. En televisión y cosas de esas. Hay... <laughs> uh, vale. O sea, es de tele. ¿Qué te parece. No es una nueva canción con una colaboración de. Y también, todo, ¿también o sea... ¿eh? ¿Por qué no? Me Todo. Encanta. Y aún así tengo mi huerta estupenda, me están tirando. Estoy deseando tener un rato para pues quitarle la, los chupones a, los, a las tomateras. Pero que es imposible que te dé tiempo. No, me, pues madrugo, pero ya eso, está. eso es lo básico. Perfecto. Oye, ¿qué tal el boss? El concierto de Bruce Springsteen. Es que, claro, lo que me pasó fue ¿Qué que te pasó? por mi cumpleaños me regalaron la entrada aquí en Madrid, ¿vale? Y como me dieron la medalla de las GAE. Sí. Yo no pude ir a ver a Bruce Sprinting y entonces era, empecé como el discurso diciendo: ¡Ah, que era el mismo día! ¡Nos no claro. lo perdonaré jamás, señores de las GAE, no os lo perdonaré jamás! Entonces me hicieron una sorpresa y yo tuve que ir a ir a Currar a Barcelona Ajá. y justo ese día estaba él allí. Entonces ah. por fin se alinearon los astros y pude ver. ¡Qué guay. A, a Bruce Sprinting y a claro, los... o sea, fue. Es que es una pasada. Además, claro, te dabas cuenta de que cuando hay un musicazo, unas canciones increíbles, una banda increíble como que todo lo demás no eran fuegos artificiales, sabes, uh -huh. que está muy guay, o sea, a mí me encantan los grandes espectáculos sí, vale, y claro. que haya mucho baile, que claro. haya luces y cosas que suben, que bajan, que tal, pero ellos era como, ya o sea, sabes una, una lección de Musicazo y musicazos y, y cancionazas ¿no? de una banda de toda la vida de lo que viene siendo eh, eh, ese espectáculo de pop rock de música rock 74 de música cuatro años que tienes yo, yo no, no, no. y casi tres horas no de, de concierto con la voz la voz increíble claro. no no o sea sí aprendí mucho aprendí te iba a decir eso que es necesario también verdad vosotros eh, artistas creadores eh, ver a, a leyendas como él, que dices, espera, 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 espera un momento. Claro, y yo sobre todo, o sea, eh, como que deseaba fuerte, ¿no? El mm. decir, ojalá yo, toda mi bandica y, y nosotros lleguemos así, porque toda la banda pues era gente mayor, ¿no? Sí. Eh, ojalá lleguemos a algo así, no ojalá. hace falta meter a tanta gente, ¿no? Eh, pero sí, sí, lo Yo lo, veo, lo pensé ¿eh? y lo deseé. Lo veo y, y lo veo además a nivel hermandad, porque vosotros sois uno, madre mía. Sois uno que la liáis pardísima, incluso en Europa, porque necesito que me hables del periplo eh, eh, Dublín, eh, Londres, Londres Edimburgo. y Edimburgo. Vale, eh, llevabais un día y medio y dices, ya la hemos liado unas cuantas veces. Madre sí que pasaron muchas cosas. Digo, Hay alguna? algunas que no sé si puedo contar. sí. sí. <laughs> Qué pijo, pues claro que sí. Bien, me encanta María. Vamos. Me va a matar Samu, no. me va a matar Samu. Pero bueno, a mí por ejemplo hubo un lío con la logística y me sacaron de hotel de la laguna de la mañana por no haber pagado la habitación. <laughs> Que no me había pasado nunca. Pero, tu máquina temblada de... No sabes con quién... es No, yo no soy así. No, claro. sí, pero... Bueno. No, que tú... Para que ya está. O sea, fin del drama. Pero, pero te pero... levantaron a la una de la mañana, rollo sí, me sacaron... Salga de la habitación, que no ha pagado. Salga, claro, por morosa. Y dije... ¡Qué fuerte! ¿Y tú estabas dormida en pijama ahí en la camica? Acababa de llegar del concierto. No, pero eso no es, vale. no es, no, no es tanto. Okay. Mira, a Samu fue el que le pasó de todo. Porque de repente, un, un señor de la calle... Se nos acercó para pedir dinero, no me acuerdo, bueno, no lo entendimos eh, en Irlanda. Y, y, y no sé qué le dijo Samu en español, que se lo tomó muy mal. A ver, iba, iba bastante, un poco, un poco perjudicado sí, de alcohol. Vale. Y le lanzó un puñetazo, tío. O sea, era como, ¿en serio? ¿De verdad? Que había un segurata al lado y enseguida no, no pasó nada, pero era como. Pero que se lo comió, vaya. <laughs> se lo comió. No, lo puedo O sea, no, lo, lo, lo bloqueó y eso estaba estaba como demasiado oh. borracho. Pero, pero claro, era como, ¿hola? ¿Te ha pegado un homeless? Eh, por favor, ya está. Y al día siguiente, encima, el pobre, fuimos a un hot pot de estos en Londres. Sí y yo creo que también no sé qué cara le vieron a mi pobre murcianico que él se pidió un plato y le pusieron que, que era cero picante y le pusieron uno o sea el infierno multiplicado por mil y este encima en vez de decir no he pedido esto se, lo, se comió, lo comió pobrecico unos sudores o sea le, le salían las lágrimas y luego pues claro pues el concierto pues hubo dramas allí claro no claro porque se tenía que ir corriendo todo el rato bueno, estaba, sí. estábamos todos con la tripa rara. Ay, Dios mío, que dicen ¿Qué? Y que nos hubiéramos ido. Pues a México que a veces cuando cruzas eh, el charco, pues sí que te revuelves un poco más y tal, por. ¡Ay, ay, ay, ay! No, tal". no, no. Y lo sacasteis adelante igualmente. Sacamos ¿no? adelante. ¿Qué tal estás? ¿Se encuentras bien? Está bien. Samuel, te quiero, perdóname. Un besito. Pero fue genial porque hacía mucho tiempo que no volvíamos a... A las ciudades de allí, y claro, la mayoría de la gente es hispana y latinoamericana, o sea, de España y de Latinoamérica. Sí. Y mola mucho porque se genera una cosa súper especial, porque ellos se sienten como que, vamos a verlos, ¿no? Hombre. Vuelves a las salas a cantar para, po bueno, poquita gente, 200, 300 personas, que no ya, está ya nada mal, a mí, claro. sudor y lágrimas, que vinieran más de 20. Y volver a, a llevar. Tu, o sea todo tu, tus instrumentos montarlo todo es volver a valorarlo ¿no? volver a tener ahí cable a tierra y lo que dices la la gente que está allí que al final es casi da la sensación esa de que sois vosotros los que estáis yendo a hacerles una visita <laughs> claro. notas que el abrazo allí es diferente es muy guay. Mira, sí, la vea no. dice, es que aquí nos ven como tortilla de patatas. <laughs> dice, Somos tortilla de patatas. <laughs> como si vinieras <laughs> con el, el jamón y <laughs> con la tortilla, ¿eh? es verdad. Oye, ¿quién de todo el equipo hace más de giri y de rollo? Espera, que voy a comprar eh, recuerdos, que voy a ir a ver eh, los sitios típicos que quiero hacer fotos No nos ha dado tiempo a nadar. nada. O sea, no. ha sido llegar, eh, llegamos al hotel al, claro. a, a preparar toda la sala. El único día que pudimos hacer un poquito de un paseito fue en Edimburgo. Ah, vale. Ahí es, es donde hiciste la foto con, con la cabina. Esa fue en Londres. En Londres, vale. Sí. sí, es que la subiste, yo ya me pierdo sí. con los viajes. Que yo pero... me puse un pantalón bastante British sin quererlo, ¿no? O sea, y bastante escoc escocés. Sí, es y, y, y claro, quedaba con la típica cabina londinense, muy guay. Qué guay. Oye, pues no está mal arrancar la gira del abrazo y haber tenido ya periplo europeo. Esa gira que, como sí. decimos, va a continuar por España hasta final de año, en octubre dices también Latinoamérica. Sí, que además le vale. tanto guiño, bueno, a Latinoamérica y en especial a Colombia este, en este disco. ¿Verás Entonces, a Carlos es... Vives allí? O Ojalá, aquí, aquí viene nada, ¿Para? o sea que nos vamos a ver sí o sí Eso prontico. Es... Fuera y, está siendo, y encima del escenario. Claro. Y vale. está siendo uno de los grandes momentos en esa canción, el, el, la parte de la jota castellana de los albaricoques. ¿A que sí? Y me están regalando albaricoques en los sitios, entonces es la maravilla. O sea, eh, eh, pues escribe ma eh, la siguiente vez con otro alimento, ¿sabes? Como, vino, vino, quesos. <laughs> eso que sabe a beso. <laughs> me encanta. Oye, María, por cierto, estos días, no sé si has visto. Eh, se te ha nombrado, se os ha nombrado también mucho porque Aitana en un Ay. concierto, sí, eh, contó con intérpretes de lengua de signos, y entonces mucha gente inevitablemente decía, ¡qué bonito que siga la estela de Rosalén y, y de Bea, y ojalá lo hagan muchos más conciertos. Nah, me, a mí me, vamos, me encantó cuando lo vi. Además, es que las chicas que estaban eh, interpretando el de Aitana, creo que también lo hicieron con el, Taylor, el de Taylor Swift. Ah, vale. Bea las conoce. Por fi, o sea Se están haciendo foros de lengua de signos porque cada vez está más. En festivales, en conciertos. Aún así, ahora, mira, ya que tengo el micro, me sí. encanta porque como había gente como, esto ya lo hizo Rosalén, y es como, pero vamos a ver. O sea, hay que aplaudir. O sea, lo primero que nosotras no somos las primeras que hemos hecho lengua de signos. Hay mucha gente que ha, hecho, que, que, que ha interpretado y que, y que lucha por la accesibilidad. Es verdad que Beatriz lo innovador de, nos, de, de lo, lo que ha pasado con ella es que ella es protagonista conmigo, no? Totalmente. Forma parte. Y que llevamos muchos años juntas. Y, de, y que es una. Y del crack, equipo de Rosalén, por claro. supuesto. Y que la gente, yo creo que, o sea, no valora lo suficiente el currazo de la vea Pero es que es muy guay que cada vez más gente haga eh, conciertos en lengua de signos y vamos, o sea, Itana es que es un pedazo de tía claro. y me encantó cuando la vi. Con, con la intérprete y encima pues eso el acercarse a ella claro, está muy bien eso hay que aplaudirlo o sea y, y agradezco un montón que se nos recuerde a nosotras es. pero todos los méritos para, para quienes se preocupan y dan un pasito hacia adelante y que sirva Así por que, supuesto lo vi fuertemente y a ver si a, jo, hace que no la veo sí, hace mucho sí que no, que el otro día es... me saltó una foto con ella y con Amaya en unos premios Dial. ¡Ostras! ¡Madre mía! Eh. Buah. Entonces fue como. Y claro, eh. Ellas con las caricas de, 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 de niñas, ¿no? Súper Sí, sí. Qué bueno, pues ojalá, ojalá se dé ese encuentro. Sí. Y de verdad, ojalá Aitana, después de, de, bueno, de, de todo el aplauso también que ha recibido por esto, pues diga, ostras, es verdad, pues mira, vamos a hacerlo en más conciertos, ojalá en todos. Sí, claro, desde o sea, luego. Y, y, y que por ejemplo hacer, cuando sean conciertos así, pues eso, pues en un y en tal. Claro. Yo creo que todo el mundo, al menos hacerlo una vez cada cierto tiempo... Está, está genial. Qué pero maravilla. yo veo que, que hay cada vez más, más intención. Eso es, y por eso lo menos. Se agradece. Agradece. desde luego. Pues te mandamos un besito, Aitana. Y yo, querida mía, como eh, tú eres de aquí y eres del mundo y también con tu anterior disco maravilloso hiciste un homenaje brutal a todas las raíces, a todo el folclore de nuestro país, yo siempre he tenido muchas ganas de jugar contigo a esto porque fuera de entrevistas tú y yo nos reímos mucho, pero necesito saber, a ver. ¿Cuántas expresiones conoces aquí de nuestro maravilloso país? Porque tú te mimetizas. Tú vas a un sitio y la gente ya te pi se piensa que eres de allí. Sí, eso ya, es genial. Ya, ya me tengo que empadronar en tantos lugares. Total, es verdad. Se sabe que eres de Albacete, pero podría ser de Zaragoza, del País Vasco, de donde fuera. <laughs> te voy a leer varias expresiones a ver si adivinas de dónde son. A ver, ahora sí si la voy a cagar, ¿sabes? <laughs> es que, hombre, voy a intentar pillarte, ¿eh, María. Venga, va, pues vamos a ver si me pillas. Va. Venga, quedar como un Pepe. ¿Ves? Ya empezamos mal y podemos mal. pedir el comodín del público tengo muchísimo calor ¿eh? por cierto eh, quedar como, como el pepe quedar como un pepe, como un pepe. He intentado que sea o sea que no sean Morra palabras buscado. muy claras. que si no pues empezó fatal no sabes no de dónde es de dónde crees que podría pegar esta expresión de andalucía pues es gallega gallega es gallega y quiere decir que te has quedado como llenico y satisfecho después de comer como, ves yo, yo, yo diría me he quedado como un cabrito recién mamado <laughs> qué te parece ay me gusta mucho esto las expresiones que vayamos a decir a ver cómo serían en Manchego vale en, en castellano venga, venga va dónde, ¿Dónde estás Pepe, vale. eso dónde estás si tienes un fuerte calufo de camino a coger la guagua eh, bueno ahí serían en Canarias muy bien vale perfecto calufo sí. la guagua eso ahí está ir de propio ir de propio pues me suena pero no sé Ir de propio, no tengo ni idea. ¡Ay, qué guay! Esta, apréndetela, por favor, porque es de tu segunda o tercera tierra, Zaragoza. ¿Es de Zaragoza? ¿Y qué sí. significa ir de propio? Que vas a propósito a un sitio. ¡Ah! Que de hecho, pues, ni idea. me parece una expresión como muy necesaria, porque tú, ¿cómo, ¿cómo dices que vas a propósito a un sitio? ¿A propósito? Pues que voy a propósito. <risa> <risa> ¿No? O es, pro que voy, es pro el proceso. Como lo el pro diría, claro. No sé. no sé, no sé, pero no lo conocía. Pues de propio. De ¿Que propio? voy de sí. Claro, yo he venido de propio hoy a la radio para hacer la entrevista contigo. Fíjate tú, no, no, ¿Eh? ¿Eh? no soy yo tan aragonesa. Pues mira, ya te lo has aprendido. Venga, montar a camichocho, a camichocho. Pero, pero tú con quién has hablado? ¿A quién ah. le has preguntado tú los palabras estos? Hasta Google. <laughs> montar un qué? Montar a camichocho. Esto es como a coscoletas. Sí. Vale, pero muy bien. O sea, vale, pero no se sé Huelva. De Huelva. ¿Tú? Ah, qué bueno. Tú dices a coscoletas a coscoleta, y yo, yo digo a, a corderetas. O a caballito, ¿no? O... Claro. A coscoletas. Coscoletas. Y en Aragón decimos a corderetas, ¿verdad? Por ahí hay una maña sí, a corderetas. Ay, coscoletas. me gusta mucho. Vale, está súper fácil. Estoy mazo cansada. Mazo madrileño gato. Total. Absolutamente. Mazo de buti. Espero que te sepas esta, Rosalén. ¿Dónde estás si te vas de gaupasa? ¡Oh! Por favor, hacerme alguna señal, chivarme algo. No lo sé. Aupa. Aupa ir. ¿En, ¿En el País Vasco? Sí. Pero no sé. ¿No sabes lo que es Gaupasa? No. Eh, ir de Empalmada, que empiezas por la noche y llegas por la no, mañana. Sí. lo de ir de Empalmada, sí sé lo que es. No eso lo he practicado qué. alguna vez, ¿no? Ir de eh, Gaupasa. Las gaupasa? De... gaupasa. Sí, además lo sé. Pre preguntaré yo a gente cercana. Por eso. Es como de. Ah, pues a no, ver, que estamos de Gaupasa. Qué Entonces, ¿tampoco es como que no tampoco lleva toda la noche. Ay, de, que... de empalme. De empalme. De empalmada. Oye, <laughs> de empalme. De mamá? empalmada, que sí, que sí. Y ya por último, te va a dar una pechusque, gambitero. Hombre, ahí ya no hay duda. O sea, mi albacete. Bueno, castilla la Mancha, sí. Total. ¿Usas mucho tú gambitero? O... Gambitero, sí, es ¿Sí? que me parece una, una palabra maravillosa. Eh, Yo soy bastante gambitera y tú también lo eres. Un poquito. Una miaja fiestera. Un ¿Cómo, ¿Cómo se diría fiestera en, en Aragón? En Aragón ostras fiesteras, sí. fiesteras ya sí, está. Sí, claro. sí, sí, Ahí pues somos. Somos está... unos fiest... unas fiesteras muy escoscadas, escoscadas tampoco. Sé. Vale, apañadas, como Apañaigas. De... No, per... como que no perdemos mucho las formas, que no se nos puede ir la cabecilla, pero ver. Pero no del todo. Pero no del Siempre todo. Con glamour. Oye, me encanta mezclar esto. ¡Qué guay, María! Me encanta. Y Bueno, la pechusque, eso también es maravilloso. A pechusque. Es en que la mira, pechusque te da un mal. O sea, me han dado te ganas de pajarica. Exacto. Esta sección. Tengo mis mejores amigos, Joseto y Paula, un besito, que son de Albacete. Me dieron ayer tantas expresiones que dije: Bueno, cambio la sección y le digo que nos explique lo que significan las 15 millones de expresiones de Albacete. No, es que, o sea, te lo juro, yo ah. con mi madre. Es que cada día, cada vez que hablo con ella me dice una, un palabra nuevo que yo digo, pero te estás inventando las cosas, mamá. Sí, si soy de allí no me, me lo dice, sé. que no, que no tal. Y yo luego lo busco y es verdad que están las cosas, ¿no? Me encanta. Cuando me decía, no, me, que no me compre más capisayos. Y yo, ¿qué dices? ¿Capisallos? ¿Qué es eso? Pues de ropa, o sea, un sayo sí que... Ah, sí, el sayo, vale. sayo, pero dice, tengo mucho capisayo. Capisayo. Yo qué sé. Ay, que, que me sí. parto. Mi bueno. madre es que de verdad le tengo que poner... Hay que hacerle un, un canal de YouTube a mi madre. Por favor, tu madre de, youtuber. De, de consejos de una madre manchega, por ejemplo. Hazlo. Porque no Estamos tienes mucho tiempo. Dinero. ¿Estamos... <laughs> Cuando pares la gira el año que <laughs> viene, a lo mejor planteatelo. Eh, querida bien. María, me ha gustado mucho este recorrido y aparte de la risa, bueno, ahora vamos a tener un poco de risa y, y de cariño, ¿vale? Uh -huh. Porque me está sorprendiendo mucho eh, que en esta promo, me encanta ver... Todas las entrevistas que estás haciendo, y no sé por qué en esta especialmente te están preguntando cuándo te casas y si vas a ser madre. Yo estoy como viendo varias veces que te preguntan. Ah, sí. ¿Sí? ¿No ah. te da a ti la sensación? No, no, no especialmente. Bueno, da no, igual. No, no, no. Pero bueno, sí que es verdad que es algo que, que a la gente le interesa como bastante sí, no. en general. ¿no? Que no te lo voy a preguntar yo, ¿eh? ¿sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Porque mira, digo. Me está, me está dando un susto ahora mismo de. <laughs> ¡Haya o no haya matrimonio? <laughs> matrimonio! Yo directamente te voy a poner el anillo. <laughs> He encontrado una cosa que te quería regalar para que lleves el abrazo Ay. siempre contigo. Yo no sé si se puede ver. Son unas manos abrazadas. Ver, mira. ¡Hola, tío! ¡Qué preciosidad ¿Te esto? gusta? Es el anillo del abrazo, María. ¡Qué guapo tú! Y encima tú, mira. ¿Qué Mira, y, y encima ¿Qué, qué llevas dentro? Always with you. <laughs> eso ya. Eso ya. Oye, qué bien. ¿Te gusta? Ah, sí, sí, mira. Y encima, mira, es ajustable, o sea que... <laughs> es una pasada de bonito, ¿eh? ¡Ay, me alegro mucho! ¡Qué bonita eres! ¡Anda que tú! ¡Eres más bonita que un remolque recién pintado! Eso te lo dijeron <laughs> eso, seguro. ¡Eso es precioso! <laughs> ah, pero espera un momento, que a lo mejor ese abrazo es chiquitico, entonces... Yo voy a terminar con un regalo. Que nunca te falte el abrazo cuando te vayas de gira, cuando estés sola en casa, cuando mmm, quieras compartirlo, ¿vale? A esto ver. no sabes lo que me ha costado encontrarlo. A ver, miedo me das. ¡Hala! Est ¡Buah, esto para la... Para Por la favor, querida Rosalén, que no te falte el abrazo de cadena dial y el mío siempre contigo. Mira, mira, mira. O sea... ¿Eh? Siéntate, siéntate, ya verás. Escucha, que, que tú no sabes esto lo bien que nos viene en, en la furgoneta, ¿sabes? ¡Mira! Porque no paramos de dormir. ¡Ay, por favor! ¿Cómo son? Tía, pero que esto, esto es maravilloso. ¿Qué te parece? El abrazo. El abrazo de Pues Rosa así estar, ya, ya me verás haciéndome un montón de, de, de fotos cuando estamos en la furgoneta, que eso es un cuadro, verlos a todos ahí ¿Sí, con ¿no? el cuello partido. Esto te eh, va a venir genial. Esto yo, vamos, me, me quedo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay! Mira. Me hace mucha ilusión que te guste y sobre todo eso. Que te abrace. No, que, mucho, mucho, que me lo mucho. van a querer quitar. No, es tuyo. ¡Qué guay! Este es tuyo. Te quiero, amiga. ¡Qué especial eres! Anda, y tú. Gracias, Muchas guapa. Muchas gracias. Buen viaje. Con la, bim, bam, con la con la Bim Bamboo, con la BOA.